Volvemos al fútbol, pero al fútbol de la ciudad de Frías, a la Liga Cultural, y mientras compartimos imágenes de archivo, le comentamos lo que está sucediendo, porque es lamentable y como en años anteriores también, con la falta de dirigente, también los déficits económicos que está dejando esta Liga Cultural de Fútbol a todos los equipos de la ciudad. La Liga Cultural de Fútbol de la ciudad de Frías, el fútbol de nuestra ciudad atraviesa un mal momento económico, lo que si uno se pone a pensar no es ninguna novedad. El torneo se juega en forma desdoblada, lo que complica los torneos de las divisiones inferiores y también el de primera división. Todo esto hace que no se pueda cumplir con las deudas que se están generando fecha tras fecha los fines de semana. Los clubes realizan muchísimos esfuerzos para lograr que sus equipos salgan al campo de juego de la mejor forma, es decir, en cuanto a indumentaria también y en cuanto al cumplimiento económico con la Liga Cultural y con los jugadores. Y por otro lado, imposibilitan que se realicen los torneos de las inferiores que debían haber comenzado ya hace 15 días atrás. El panorama de la Liga Cultural y de los clubes de nuestra ciudad es incierto. Los clubes no saben de dónde sacar para poder cubrir los déficits y poder continuar en el torneo. A esto se suma también la falta de dirigentes, un mal que viene desde hace un tiempo atrás. No es nuevo esto con los equipos de la ciudad de Frías, incluso los equipos que participan en el torneo federal B y también en el torneo federal C. Esto vamos a ver qué sucede, se está necesitando ayuda, vamos a ver de a dónde se puede llegar esta ayuda. Ojalá que sea lo más pronto posible, porque tenemos en cuenta de que el fútbol de Frías tiene que tener los representantes también para el torneo Federal C.